final de año, haciendo un resumen de varias experiencias que hemos vivido acá en Curitiba y también contarle un poco de cómo empezamos el canal, ya que toda nuestra familia se encuentra en Chile, y también mostrarle un poco a todos ellos de cómo estamos viviendo, de lo tranquilo que es, y también mostrando también en otras partes de cómo es Curitiba. Atrás de nosotros está el lago del Parque Bacacherí, donde nos queda, yo creo que a cuántos metros de la casa. Son como 250 metros de la casa, más o menos. Entonces, no cambiaríamos por nada todo lo que estamos viviendo acá, ya que es muy tranquilo, el parque es bien grande, se hace harto deporte y también que nos queda cerca de la escuela del Max. Entonces, a veces el Max sale de la escuela a las 5 de la tarde y tú te pasas al parque con él media hora después de la escuela, con su amigo, con su compañero de curso. Entonces, con el Fabricio. Entonces, esa calidad de vida que tenemos acá es algo que nosotros queríamos compartir con ustedes, y para eso queríamos aprovechar nuestro canal de YouTube también, para como un canal de comunicación también con nuestra familia, y aprovechando también de que ustedes que nos ven desde otros países puedan saber cómo es realmente esta ciudad, el capital de un estado, de Curitiba. ¿Cuánto tiempo llevamos acá? 2 años. 2 años. Entre pandemia, sí, yo tuve tiempo en Chile, volví. Ha sido un cambio súper bueno, porque de estar en un pueblo pequeño donde no hay parques, o sea, no hay tantas áreas verdes, llegar acá donde todo es mucho más verde, mucho parque, y la tranquilidad de salir, porque yo puedo salir con el Max solo, los dos, caminar, y no ando con el miedo de que me vayan a asaltar o que vaya a pasar algo. También todo cerca, los supermercados. Ese punto importante, el tema de la seguridad. La seguridad, sí. Porque dentro de todo, o sea, yo creo que una de las mejores ciudades en sentido de seguridad, yo creo que acá. Porque igual uno ve las noticias acá en Brasil, igual en otras partes está peligroso. Pero gracias a Dios aquí igual está tranquilo. O sea, no está excepto de asalto y cosas así. Pero es menos común verlo en las noticias. Entonces eso también nos deja tranquilo en el sentido de seguir por lo menos pensando en seguir viviendo acá. Que Max se cría acá en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde el parque también fomenta el deporte, el salir a caminar. El tema de ir caminando a la escuela. No tanto estar encerrado en la casa. Claro, el tema de poder ir caminando a la escuela es algo que es realmente impagable en una ciudad capital. Acá en Brasil, en una ciudad capital. Nosotros vivimos en Sao Paulo, ¿te acuerdas que...? Tuvimos esa experiencia, ya vamos a contar de eso en otro video, pero vivimos en Sao Paulo en el año 2012, 2013, por ahí vivimos 2 años en Sao Paulo, vivimos en pleno centro. Sao Paulo es una ciudad que tiene 20 millones de habitantes y es una ciudad que nos encanta, es una megápolis, pero no es una ciudad para vivir con niños. Sí. No es una ciudad para vivir con niños. En cambio, Curitiba es muy bueno porque cada barrio tiene un microcentro. Entonces prácticamente tú no necesitas salir del barrio para ir a hacer algún trámite, para ir al banco, incluso para ir al hospital. El otro día tuvimos que ir al hospital a una urgencia, teniendo plan de salud, pero fuimos a la salud pública un día en la noche, que Max estaba con dolor de oído. Y fue de noche y yo dije, hoy va a estar llena la urgencia, porque igual es grande acá, entonces uno piensa que va a ser demorosa la atención, pero la verdad porque que fue súper rápida. No había mucha gente, pues. No había mucha gente. El Max le hicieron primero lo llaman. Pero cuenta por qué fue primero. El Max fue porque estaba con dolor, o sea, ya estaba resfriado y empezó con dolor de oído. Entonces ya cuando empezó con dolor de oído nos preocupamos y preferimos llevarlo al tiro para... Sí, porque mi mamá tenía empeorar. Sí, y por eso fuimos. Y al final llegamos allá y había muy poca gente. La atención fue extremadamente rápida. La atención fue rápida. Primero uno llega y lo llaman para controlar los signos vitales y ahí le cuenta a uno lo que tiene. Y después ya se va a la sala de espera y te llama el médico para ser atendido. La verdad que uno igual queda tranquilo en el sentido cuando uno lo ve un médico. Entonces igual lo bueno, te da los remedios, te dan todo. Al Max le dieron antibiótico ese día. Y pasamos al tiro a la farmacia y le dieron otro mes. Entonces, dentro de todo, la salud pública acá no es tan mala. Sí, acá en Brasil es importante también indicar cómo es que funciona la salud pública. Acá en Brasil, cualquier persona que vive en Brasil tiene derecho a salud pública, a salud.
La salud es gratis, la salud pública es gratis, y todo el mundo tiene derecho a salud. Ya sea que llegaste ayer, hoy día ya puedes ir a un hospital y el hospital público tiene la obligación de atenderte. Sí. Dependiendo de los estados, dependiendo de cada estado de Brasil, la salud pública es diferente. Ah, perdón, Max, ¿quieres hablar? Ah, un perrito afuera. Sí, había un perrito esperando afuera del hospital. Y la salud pública acá es, dependiendo del estado, puede ser muy buena o puede ser muy, muy mala. Por lo menos tenemos la experiencia acá de Curitiba y ha sido buena, porque hemos ido al puesto de salud, que tipo así en Chile, como un consultorio. Claro, que es consultorio, el típico consultorio de barrio de salud pública. Y tienen vacunas, el vacunatorio es gratis. Odontología. Odontología también gratis. Médico también en general gratis. Y cualquier persona desde que esté registrado, o sea, tú llevas o tu comprobante. Dentro del barrio hay un puesto de salud, entonces tienes que estar Tienes que llevar un comprobante de domicilio simple, te registran y pronto tienes derecho a salud pública ahí en el consultorio. Y yo me acuerdo que en Chile, en algún momento, cuando fuimos a alguna clínica, incluso cuando estábamos con plan de salud privado en Chile, esperábamos 40 minutos, una hora, hasta dos horas. Yo estuve esperando en alguna clínica en algún momento y aquí en menos de media hora atendieron a Max. Sí. Y fue, me llamó mucho la atención de que fue muy buena la atención y rápida. No, y muy, en general los brasileños son bien mejores. Sí. O sea, por lo menos tenemos eso aquí. Sí. Y atención dental también, eso es importante. Sí. Tenemos atención dental gratis acá en los consultorios también. Lógicamente no es una atención para hacerse una cirugía maxilofacial. Pero sí la atención básica, por ejemplo, para Max, que es importante llevar a los niños al odontopediatra, es totalmente gratis. Entonces, realmente nos hemos sorprendido con algunas cosas que la gente critica mucho de Brasil en general, pero que acá en Curitiba se da muy bien. No, y también que nosotros no sabíamos, también pensamos que el sistema de salud no era muy bueno, pero quisimos probarlo. Claro. Y realmente vale la pena. El tema de la educación acá también. Curitiba es una ciudad que es referencia a nivel nacional en educación pública. Entonces hay una competencia entre la educación pública y la educación privada. Max está en un colegio privado, habiendo espacio en los colegios públicos, pero simplemente porque nos queda más cerca de la casa. Y esa experiencia en la escuela ha sido extremadamente positiva. La educación privada aquí, para quien puede pagar la educación privada, también es extremadamente positiva. Hay variedad de valores, porque hay unas que son muy accesibles, otras que están en término medio y unas que son absurdamente caras. Sí. Que para nosotros era impagable. Es importante también para quien está pensando en emigrar o inmigrar a Brasil, quien está pensando en venir a Brasil, el tema de los niños, cómo funciona con los niños. Y hay muchos temores, muchas veces que no se va a adaptar, hay muchos temores con el tema del idioma también, a pesar de que mucha gente piensa que el portugués es sencillo para quien viene de vacaciones. Ahora, vivir todos los días acá, entender un informe médico, entender un informe de la escuela, tiene otra connotación. Entonces, vivir todos los días acá necesita por lo menos entender el portugués y darte a entender. Entonces, un niño de 5 o 6 años consigue adaptarse bien en cuanto al lenguaje. Entonces, yo creo que hasta los 5 años, 6 años, no, los niños no deben ser un impedimento, porque ellos se adaptan mucho mejor que nosotros, incluso en el tema del lenguaje, del idioma. Y lo otro también, que el otro día con una amiga probamos el transporte público. Acá el pasaje está 5,5 reales y la verdad que funciona bien el transporte público, porque, bueno, hay que saber si el tema de los terminales, las paradas y todo eso, pero no es tan terrible, porque yo anduvimos en micro allá en Sao Paulo y fue horrible. En Río de Sao Paulo el transporte público no es una buena experiencia. Y aquí funciona, y también pasan como el horario que tienen programado. Sí, son bien organizados. Cosas negativas de vivir aquí en Brasil. Bueno. Yo creo que lo negativo es no, de repente no tiene vehículo, a lo mejor. No, bueno, aquí no lo hemos necesitado tanto, pero el negativo podría ser el precio de los vehículos. Ah, la cosa del transporte. Sí. Eso sí. Sí, porque nos tuvimos que cambiar este año de departamento, porque cuando recién llegamos encontramos un departamento totalmente amoblado, entonces no pudimos comprar nada. Mayron solamente compró una tele.
Y ya cuando nos tuvimos que cambiar, el departamento que encontramos no estaba amoblado, solo tenía los muebles de cocina y queríamos algo que quedara cerca de la escuela del Max y que quedó también cerca, quedara cerca del parque. Entonces lo encontramos ideal en la ubicación y estaba accesible, no estaba caro. Pero era el tema de amoblarlo. La, el Eso mobiliario. fue lo caro, lo que Sí. nos llegó a doler la guata porque un refrigerador, que fue lo más caro. En real está entre 2.500, desde los 2.500, Eso pero es. puede encontrar hasta uno de hasta 10.000 reales. Pero en pesos chilenos, por ejemplo, un refrigerador que nos costaba, no sé, 200 mil pesos, acá cuesta el doble, 400 mil pesos chilenos. O sea, el refrigerador que compramos nosotros fue dentro de uno de los más económicos. Sí. Nos salió casi 500 mil pesos Claro, el refrigerador. todo lo que sea electrónicos, electrodomésticos, todo lo que sea básicamente electrodomésticos para la casa, termina siendo muy caro, muy caro. Es como las cosas malas de acá. Sí, el precio de los autos también, el tema de los impuestos, un auto por ejemplo que en Chile te cuesta 10 millones de pesos, que sería el equivalente a casi 11 mil dólares, acá te cuesta 15 mil, 20 mil dólares. Esa es la equivalencia. Los autos son entre un 30 y prácticamente un 50% más caros que en nuestro país, que es Chile. Y en algunos casos puede llegar incluso a ser mucho más caro. Los impuestos que se pagan también para emprender, todo eso, la carga impositiva de Brasil es muy alta. Es muy, muy, muy alta para quien quiere emprender. Eso sería como lo negativo. Ah, lo otro malo, ¿Otro mano? que no hay pan tan rico Ah, como en sí. Chile. Echamos mucho de menos la marraqueta, la yuya. Sí, países como Chile, Argentina, incluso algunas partes de Perú tienen pan que es bien rico, rico, rico. El pan Acá aquí en hay, Brasil es difícil encontrar un o sea, buen como el pan. pan típico es difícil de encontrar. A mí me Y hay. gusta más pan de Nada más le gusta el pan de ajo. Hay mucho salgadiño, cochina, Sí, son pastel, como. que empanada, esas cosas son bien. Sí, ahí Y está lo variado. mejor lo dulce. Sí. Mucho dulce. Pero el pan no es bueno. Las compras de supermercado también, la variedad de frutas, de verduras. Si uno sabe buscar y va, por ejemplo, a una verdulería, Muy fácil. los precios de la fruta, la verdura también son bien convenientes. Y la variedad, que es lo mejor. Sí, y La variedad de casi cosas. todo lo venden por kilo, que también es bien, bien bueno. Y pocas cosas que la venden por unidad. Por ejemplo, un repollo está a 2 reales, la unidad. Un repollo en 2 reales serían ¿cuántos? ¿400 pesos chileno? Casi 400 pesos más o menos. 400 pesos da Pero como imagínense, o sea, como nosotros tenemos más contacto en 60 Chile, centavos de es dólar. la comparación de los que sería un repollo y en Chile está cerca de los 2.000 pesos. O Son sea, 60 centavos de dólar más o menos. de 2 dólares. Claro, menos de No, 60 en centavos. Chile, en Sí, Chile. en Chile sería 2 dólares, aquí más o menos 60 centavos. O sea, también son una de las cosas por las que no volveríamos a Chile, porque la inflación pegó mucho más fuerte allá. Acá igual ha subido las cosas, pero no La tanto gente como allá. es divertido porque en mi trabajo todo el mundo reclama de que las cosas han subido, han subido, han subido. Pero nosotros que venimos de Chile, donde la inflación estaba mucho más alta, nos dimos cuenta de que aún así nos conviene más hacer la compra al mercado acá en Brasil que en Chile. O sea, tú vas con, no sé, con 1.000 dólares, por ejemplo, al supermercado en Chile y te va a traer la mitad de las cosas de lo que te puedes llevar acá en Brasil. Entonces, también a pesar de que Brasil estaba mucho más caro, a pesar de que la inflación también está pegando, de que las cosas también han subido mucho, sigue siendo más conveniente el mercado acá en Brasil que en Chile. Lo que no conviene, lógicamente, como dijimos, los electrodomésticos, los autos, esas cosas. Esa compra como se hace una sola vez, Sí. ya lo hicimos, Sí. ya nos dolió. Es difícil encontrar departamentos amoblados aquí también. Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué más? ¿Algún otro pro? El otro tema que también funciona muy bien el tema del Uber, que ocupamos harto Sí. nosotros Sí. y no es caro. El Uber no es caro y es bueno, y hay muchas, muchas opciones. Nosotros vamos a la iglesia el día domingo en la mañana, no llega a ser 1 kilómetro, podríamos ir perfectamente caminando, pero nos vamos en Uber que nos cuesta 5 reales, o sea, nos cuesta $1 el Uber. Y bueno, por mi trabajo me toca viajar bastante y una de las cosas buenas que tiene Brasil también, a pesar de que los brasileños reclaman mucho de eso, es el tema de las rutas aéreas. El tráfico aéreo en Brasil abarca prácticamente el país entero, considerando que Brasil es un país de proporciones continentales. Tú tienes avión para cualquier parte de Brasil. Hay muchas opciones de vuelo.
vuelos largos. El vuelo más largo de Brasil en una ruta, creo que son 6 horas, sino, creo que son 6 horas. Que tú tomas un avión y después de 6 horas te bajas, o sea, mucho tiempo. Pero los puentes aéreos para llegar, por ejemplo, de una ciudad del sur a llegar, para llegar a la Amazonía, para llegar a Manaus, o para venir, por ejemplo, del nordeste brasileño para bajar a alguna ciudad del sur, salir de Sao Paulo para cualquier lugar del mundo, eso es muy bueno. Las rutas aéreas son muy, 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 muy buenas aquí en Brasil, a pesar de que los brasileños reclaman y todo eso. Pero para quien vive en un país que tiene pocos vuelos, que son muy caros, como es Chile, por ejemplo, o incluso Perú también, creo que no tiene un parque aéreo tan grande, es bueno. Yo encuentro súper bueno, súper bueno. Por ejemplo, de repente te pillas promociones súper buenas por 150 reales para ir de Curitiba a Sao Paulo. Un vuelo de 45 minutos que cuesta 30.000 pesos chilenos. Esos son casi 45 o 50 dólares. No es siempre, no siempre. Los precios aéreos han subido, pero de repente, si tienes suerte, te puedes pillar esos pasajes baratos. Sí. Y otro tip bueno, que hay pasajes directos desde aquí, Curitiba, sí, a Santiago de Chile. Sí. Y mucha gente está haciendo ese trayecto porque viajar en esta época más o menos de Brasil en el año está carísimo. También bien carísimo. Tenemos una amiga que quería pasar la fiesta con su familia en Lima y prefirió ir en bus porque el pasaje en avión para ella estaba absurdamente caro. Sí, eso varía mucho. Eso. Entonces, mucha gente de Brasil está yendo a Chile. Ahí, Sao Paulo es una ciudad, es un aeropuerto en realidad que tiene conexiones con prácticamente todo el mundo. Guarulhos. Tiene vuelos directos a Asia, a Europa, a Estados Unidos. Es un puente aéreo extremadamente bueno. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a Estados Unidos, nos conviene mucho más ir desde Sao Paulo que ir desde Santiago. A pesar de que desde Santiago también hay vuelos directos, pero conviene mucho más salir desde Sao Paulo, por distancia y por precio también, por valor y por opciones de vuelo. Prácticamente todas las compañías aéreas del mundo, grandes, salen desde Sao Paulo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Queríamos contarle un poco cómo ha sido nuestra experiencia, cómo fue este año 2022. Esperamos que el 2023 tengan un excelente año también. Nosotros vamos a continuar acá en Brasil contándole más cosas, mostrándole más videos. Nos falta mostrarle mucho de museos que hay. Sí, museos. Hay muchos tipos, o sea, hay muchos museos de variedad de cultura. Por ejemplo, acá al lado hay un museo egipcio, hay museo del agua. Sí. Hay museo del holocausto. Memorial, pero disculpa, no es museo, es memorial. Sí, así pues, de personas famosas que sí, por ejemplo, de Oscar Niemeyer. Ah, Oscar, sí, Niemeyer. También existen acá muchas. Hay mucho para conocer. Y hay de árboles. También el jardín botánico. Hay parques para niños también, que son bien entretenidos. Y contándole así muchas cosas que hay por conocer aquí en Curitiba y para que tengan varios tips para cuando vengan a conocer acá. De una ciudad bien tranquila y donde se puede conocer bastante. Sí, también nuestra idea es dentro de poco también hacer algún viaje dentro de Brasil para poder mostrarle cómo es la experiencia para viajar dentro de Brasil. Vamos a estar recibiendo visitas también de la familia, que ya les vamos a contar en los próximos videos, que van a estar llegando ahí nuevos integrantes a la familia. Y solo de visita. y eso, queríamos contarles este año, queríamos cerrar el año 2022 con este video. El 2023 se vienen muchas sorpresas, muchas. Vamos a traerle muchas sorpresas al 2022. Sí. ¿Y? No, en el 2023. Perdón, muchas sorpresas en el 2023. Bueno, entonces, suscríbanse a nuestro canal. Y deja ese like. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!